Buenas noches, doctor Gómez Urso. Hola, Juanma. Qué seriedad la virtualidad me da. Sí, ¿no? ¿Qué ¿Cómo haces? andás, Facundo? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo andás? Perfecto, ¿Cómo perfecto la estado de llevas? salud, perfecto humor, perfecta motivación. Oh, impresionante. Ah, terrible, Dios mío. Bueno, ¿Cuándo te Facu, vas a me pasear alegro que nomás? andes bien, esquivándole a las balas, dijo Sí, Coso. ¿no? Sí. Bueno. Che, bien de salud, ¿andas bien? Sí. Sí, estoy perfecto. No tuve ningún problema, ninguno de la familia, todos 10 puntos. Buenísimo, buenísimo. A cuidarnos un tiempo más entonces. Por supuesto. Dale, Facundo, te mando un abrazo. Un abrazo para vos. Hasta luego. Chau, chau. Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Bien, ustedes. Todo bien, por suerte. Bueno. Salvo que tengan alguna consulta o alguna pregunta para hacer, mi idea era, porque tuve algunos correos vinculados con el tema de inimputabilidad. Y me pareció pertinente hoy hacer un pequeño repaso, si están de acuerdo, de lo que vimos la última clase o de lo que tiene que ver con este tema, porque realmente es un tema complejo y hay algunas cuestiones que se vinculan con el resto de la teoría del delito. Y además de ser un tema complejo, bueno, básicamente que es lo que a ustedes les interesa, es materia de examen, ¿no? Entonces, bueno. Ese por ahí es el punto principal. Y después hacer al menos una introducción del tema que toca por cronograma para el día de hoy, que es el de concurso de delitos. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? De algo que estén leyendo, que hayan visto. ¿Cuándo es el examen? ¿Tienen la fecha? El 22, me parece. Bueno, no queda tanto. Si tienen alguna pregunta para hacer, no, no de lo que haya dado yo, me da lo mismo de cualquier tema que estén leyendo, que les genere alguna inquietud, algún problema o lo que fuera, contesto. Si no. Y si están de acuerdo, que me pareció que sí, hago una pequeña síntesis o un resumen de lo que es el tema de inimputabilidad vinculado con alguna otra cuestión y pasamos a ver el concurso de delitos. ¿Sí? Bueno, entonces, como trato de explicar siempre y que me parece importante para quien está estudiando y quien ingresa por primera vez en estas cuestiones del derecho penal y más que nada la teoría del delito, creo que es importante tener una visión panorámica de la teoría del delito. En sí, de las tres fases que tienen que ver con la materia, ¿no? Lo que significa el derecho penal, garantías constitucionales, principios, derechos fundamentales, etcétera, concepto de derecho penal, que ya han visto, lesividad, ofensividad y tal. Una segunda parte que es la teoría del delito, que es tal vez la más intrincada, la más laberíntica, y después lo que tiene que ver con la teoría de la pena. Entonces, bien de lejos vemos la materia con esas tres ramas, ¿no? Si estamos bien lejos. Pero a medida que nos vamos acercando, nos vamos dando cuenta que cada una de esas ramas tiene sus caminos y sus complicaciones. Ahora, en este tema que nos vamos acercando, lo que claramente sabemos es que ingresamos en el ámbito de la teoría del delito, cuando hablamos de inimputabilidad. Más cerca todavía, o sea, viéndolo más de cerca, lo que sabemos cuando hablamos de inimputabilidad es que estamos dentro de esas cuatro categorías que abarca la teoría del delito: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Bueno, lo importante para ustedes que tienen que después responder algún multiple choice o lo que fuera en el examen, es frente a alguna cuestión que esté vinculada, hablo hoy de la imputabilidad como aplica para cualquier otra cuestión. Es decir, si decimos, no sé, participación secundaria, ¿bien? Entonces, uno debería lograr
inmediatamente vincular la participación secundaria con una cuestión del tipo objetivo, coautoría, etcétera. Entonces yo ya mentalmente sé dónde tengo que ubicarme. ¿Por qué les digo esto? Y me parece que lo he reiterado varias veces, a riesgo de ser un poco insistente. Porque si logran eso, yo no quiero darles demasiadas esperanzas, pero me animo a decirles que tienen media pregunta respondida. ¿Sí? Porque saben dónde están, porque saben dónde ubicarse y porque a partir de ahí pueden empezar a contestar o a resolver un multiple choice. Si estamos hablando de inimputabilidad o de algún otro tema, tentativa, participación, tipo subjetivo, dolo, no importa, lo que fuera, el aspecto subjetivo de la justificación, y se van para otra categoría de la teoría del delito, ya no hay manera de solucionarlo. ¿Me siguen? Ya no hay manera de solucionarlo porque están en otra categoría. Escriban lo que escriban, la respuesta va a estar mal. Entonces, si a medida que nos acercamos vamos descubriendo en este mapa dónde tenemos que ubicarnos para empezar a responder, bueno, ganamos bastante. Insisto, inimputabilidad, culpabilidad. Dentro de la culpabilidad, que es una categoría dentro de lo que es la teoría del delito, quizás la más compleja también, podemos verla también como un área o un escenario donde encontramos dos ramas o dos lugares o dos espacios a los que tenemos que ir. Y estos dos espacios tienen un orden sistemático. El primer espacio es el de la comprensión de la antijuridicidad, tan compleja que abarca cuestiones de inimputabilidad, de error de prohibición y su distinción con el error de tipo, etc. Entonces, primer escalón o primer peldaño de la culpabilidad es el de la comprensión de la antijuridicidad. ¿Esto qué significa? Que para que podamos reprocharle a una persona el injusto como propio, para poder hacerla cargo de ese injusto, injusto ya sabemos lo que significa, acción típica y antijurídica, para poder hacerla cargo de eso, tiene que haber podido, y cuando digo haber podido es la frase exacta que corresponde a esta cuestión, porque la comprensión que se pide desde el artículo 34, inciso primero del Código Penal, es una comprensión potencial. Por ahí en algunos textos van a encontrar que se usa la palabra virtual, da lo mismo. ¿Qué significa potencial? Que lo que tenemos que analizar nosotros en una pregunta o en un mini caso o lo que fuera en el examen es si, no tanto si comprendió o no comprendió, sino si pudo comprender o no pudo comprender. Esa es la pregunta que hay que responder. Generalmente, cuando alguien no comprendió, digo en tiempo actual, la comprensión efectiva en el momento en el que realiza el injusto, lo más probable es que respondamos que no tuvo posibilidad de comprender, a pesar de que no comprendió. Pero esto hay que indagarlo igual, y hay que indagarlo no por una cuestión dogmática o por de una creación de los autores, sino porque es lo que exige el código. Cuando el código dice el que no haya podido, no está diciendo el que no pudo comprender, sino el que no haya podido. Parece un juego de palabras y la verdad que es determinante para este tema, porque alguien que no haya, que efectivamente no comprendió cuando actuó, pero que tuvo la posibilidad de comprender, va a ser igualmente culpable. Entonces, tan clave y tan importante determinar esta diferencia que define si nosotros entendemos o resolvemos o contestamos una pregunta decidiendo si es culpable o no es culpable. Y tal vez podamos cometer el error de creer que porque en ese momento no comprendió, digamos, ejemplos hay muchos, ¿no? Que están más bien vinculados al error de prohibición, pero también con la inimputabilidad, con algunos momentos que se llaman de lucidez transitoria. Entonces, volvemos. Teoría del delito, culpabilidad. Culpabilidad, primer ámbito, primer nivel, comprensión de la antijuridicidad. ¿Qué es lo que se exige? Una comprensión potencial. ¿Esto qué significa? Que haya podido comprender. Cuando resolvemos o cuando contestamos y en la pregunta nos dicen, no comprendió, pero sí hubiese averiguado, si hubiese informado, si hubiese determinado, hubiese evaluado mejor la situación, si hubiese dado cuenta de que eso estaba prohibido, hay ejemplos que en algunos de los correos que me enviaron es el de manual, ¿no? Es decir, bueno, la mujer que viene de otro país donde el aborto está permitido, entonces llega acá y creyendo que está permitido o que no está prohibido, depende si fuera
un error directo o indirecto. Bueno, hoy me parece que ese tipo de comprensión o ese tipo de información es accesible para todo el mundo. Ya no parece ser. Puede ser que llegue al otro día, se haga un aborto por lo que fuera, y en ese momento no pudiera tener ese conocimiento o esa comprensión, pero hoy hay acceso. Hay acceso. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando alguien, supongamos que le deben dinero, ¿sí? No le pagan, no se lo devuelven, no se lo devuelven, y se cruza con un conocido que le dice, mira, a mí me pasó lo mismo una vez, y a mí mi abogado me dijo que fuera, yo al que me debía plata, fui y le robé la moto y me quedé con la moto, ¿viste? Y ya está. Y a mí mi abogado me dijo que podía hacerlo. Entonces, ¿viste? Que le deben plata y dice... Bueno, si al final yo soy la víctima, le presté plata, no me la devolvió nunca, voy y me llevo la moto que tiene en la puerta de la casa. Digo, ¿tengo derecho a llevarme la moto o no? Si a mí no me pagan. Bueno, va y se lleva la moto. Al otro día le allanan la casa, preso. Entonces viene y dice, bueno, pero a mí mi amigo me dijo que yo podía porque el abogado de él una vez, bueno. Podemos afirmar tal vez con ciertas condiciones, bueno, capaz que cuando lo hizo, él, la verdad que no comprendió que lo que estaba haciendo era un delito en el momento, porque él fue con esa información convencidísimo. Ahora, para que se entienda de lo que estamos hablando, es, él pudo comprender, o sea, tuvo posibilidades de comprender que eso que iba a hacer seguía estando prohibido, sí o no. Entonces, la respuesta que ustedes le den a esa pregunta es la que va a definir por completo si la persona es culpable o no. Reitero, cuando fue, agarró la moto, convencidísimo, él no comprendía, o lo podemos decir en otros términos, ¿no? Estaba seguro de que eso no era delito. Genial. Pero como la comprensión que exige el código es de carácter potencial, tenemos que preguntarnos, ¿él pudo comprender que lo que estaba haciendo era delito, a pesar de que no lo comprendió cuando lo hizo? ¿Se entiende que estamos hablando? Bueno, para mí la respuesta es clarísimamente, claro que pudo. No hay dudas de que pudo. Una consulta más, un ingreso a Google, lo que fuera, aún sin ser estudiante de derecho, ni mucho menos, llamar a alguien que conociera un abogado y decir, che, ¿puedo llevarme la moto de este flaco que me dé plata? No. Porque estás cometiendo un robo, un hurto o lo que fuera de la moto. Listo. Entonces, este es el núcleo de esa comprensión de la antijuridicidad, que es comprensión potencial. Fue y lo hizo convencido de que no era delito. Pero como él pudo averiguar que eso era delito y debió, esto es lo importante de la culpabilidad, motivarse en la norma que prohíbe robar una moto en este caso, entonces va a ser culpable. Y Ese ese es un es el... ejemplo, de error de prohibición vencible, entonces. Es un ejemplo de error de prohibición vencible, exactamente, indirecto. Bien, ¿por qué Indirecto. sería indirecto? Es indirecto porque él, en realidad, él sabe, a ver si se entiende, esto es importante, error de prohibición no era el tema, pero es como sé que es el tema de examen, lo explicamos. Él sabe que robarse una moto en otro contexto está prohibido. ¿Me explico? Sí. Entonces, el error directo es el que recae sobre la norma que prohíbe. Es decir, yo no comprendo que eso está prohibido. Él sí sabe que está prohibido robarse motos. Bien, Lo vendría a que ser él como cree, específicamente esa moto, claro. Matías, lo que él cree es que eso está permitido. Es decir, que tiene el derecho de llevarse esa moto porque a él le deben dinero. Entonces ahí aparece podríamos llamarlo una justificación, una causa de justificación. Por lo tanto, es un error de prohibición indirecto. Acuérdense de separar bien las dos categorías. Porque si ustedes dicen error de prohibición, la respuesta es incompleta. Si dicen error de prohibición directo o indirecto, la respuesta es incompleta. De lo que sea que les toque resolver o contestar. La respuesta completa siempre es error de prohibición directo vencible o indirecto vencible, invencible, lo que sea. ¿Me explico? La respuesta completa es esa.
Entonces, el directo recae sobre la norma. El indirecto recae sobre los permisos, sobre la justificación, que también tiene algunas variables, pero no sé si vieron el tema, no los quiero complicar. Tiene algunas variables el indirecto, tiene tres variables. Bien, ahí se entendió. ¿Entiende la diferencia? Sí, ahí sí. Gracias. Sí, bueno. En este ejemplo que les di de la moto, es un error de prohibición indirecto vencible, que no genera ningún efecto. Esto es importante también resultas de alguna pregunta. Ningún efecto en el sentido de la teoría del delito. La teoría del delito está completa. Hay delito, hay acción, hay tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Ahora, depende del esfuerzo, de la vencibilidad, del error, etc. Lo único que podemos encontrar es algún tipo de repercusión en la individualización de la pena, eventualmente. No sé si esto lo vieron o no, pero el error vencible no tiene previsión legal en nuestro código, por ende, frente a un error vencible hay delito. Frente a un error invencible no hay delito porque es una causa de inculpabilidad. Bien, retomando, entonces, esta cuestión de la culpabilidad, comprensión, error, la comprensión puede no estar presente, o podemos generar o entender una causa de inculpabilidad por inimputabilidad. Vimos, no se logra la comprensión potencial porque hay error, no se comprende la criminalidad del acto por una situación de inimputabilidad. ¿Qué es la inimputabilidad? ¿Qué es? Es la incapacidad de ser culpable, la incapacidad psíquica de ser culpable. El error de prohibición también es una causa de inculpabilidad, es una causa de inculpabilidad que me impide comprender. La inimputabilidad es una causa de inculpabilidad que psíquicamente me impide a mí comprender. ¿Por qué? Porque la inimputabilidad es producto de una perturbación de la conciencia o de una insuficiencia. Esto lo van a encontrar también en el artículo 34, inciso primero del Código Penal, cuando habla de causas morbosas o de insuficiencia. En esto, y que es lo que habitualmente hacemos, por tener algunas derivaciones que exceden lo que podemos ver nosotros en una clase de Penal 1, no hay en general preguntas. Es decir, primero porque, como decía, no se excede, y segundo porque para poder responderlas uno necesitaría de muchísima más información. ¿A qué me refiero? Hacer una distinción para ustedes entre un psicópata, un psicótico, un esquizofrénico, etcétera, sería cargarles de una información que para una cuestión de grado como esta es absolutamente innecesaria. Lo que sí es muy importante es esta cuestión, a modo de síntesis, ¿no?, de lo que hemos visto la otra vez. Que una primera versión de la inimputabilidad recae sobre la capacidad para comprender. Entonces, el inimputable es el que tiene una incapacidad, una deficiencia de carácter psíquico que le impide comprender la criminalidad del acto. Ahora, esa incapacidad o deficiencia de carácter psíquico repercute como una perturbación de la conciencia. Y acá vamos a este punto. Cuando ustedes estudiaron acción, vieron que la acción, como la mayoría de las categorías de la teoría del delito, se entiende o se comprende a partir de la inexistencia de causas que excluyan la acción. De nuevo, parece un juego de palabras, ¿no? Pero es así. Es decir, ¿cómo determino yo que tal realizó o no realizó acción? Y no, porque hay acción, porque hay voluntad, porque hay finalidad, porque lo mató, porque tenía conciencia. No. No es esa la respuesta. La respuesta es, porque no hubo causas de exclusión de la acción. Fuerza física irresistible, estados de inconsciencia, acto reflejo, o supuestos de involuntabilidad, como lo llama Zaffaroni. ¿Ok? Entonces, dentro de esas causas de exclusión de la acción, está presente el estado de inconsciencia. Cuando hablamos de conciencia, ¿de qué hablamos? Hablamos de una conciencia de carácter clínico. Una conciencia de carácter clínico significa que la persona a la que estamos evaluando para saber si es capaz
subjetivamente en alguna de las categorías del delito, cuenta con lucidez y con capacidad de discriminación. Estas son las dos cuestiones que nos importan cuando hablamos de conciencia. Lucidez, ¿qué significa? Bueno, que esa persona está ubicada en tiempo y espacio, le preguntamos la fecha y sabe la ciudad, su nombre, reconoce su entorno, etc. ¿Bien? Y la capacidad de discriminación tiene que ver con la valoración, que tenga alguna capacidad de reconocer, lo voy a decir de manera coloquial, la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo, lo prohibido, lo permitido, etcétera, etcétera. Entonces, ese conglobado absolutamente resumido es lo que a nosotros nos permite decir o afirmar si hay o no hay conciencia. Bien. ¿En qué categoría del delito se exige conciencia? En todas. Absolutamente en todas. Fíjense, en la acción, aún con un mínimo de conciencia, hay acción. ¿Por qué? Porque lo único que la excluye es un estado de inconsciencia. Y el estado de inconsciencia, en el estado de inconsciencia no hablamos de grados de conciencia, más menos conciencia, más menos lucidez, más menos reconocimiento de la realidad. No, el estado de inconsciencia es no conciencia. O sea, la conciencia está neutralizada por completo. Una persona que está en estado de embriaguez letárgica, el epiléptico en una crisis epiléptica, etcétera, etcétera. Ahí la conciencia no existe, el sueño, el sonámbulo y tal. ¿Bien? Listo, conciencia afuera. Pero eso es inconsciencia. De esa frontera de inconsciencia hacia atrás para adelante, siempre vamos a requerir algún grado de inconsciencia, de conciencia, perdón. Algún grado de conciencia, por supuesto, en el tipo subjetivo, en la justificación, etc. Ahora, puede pasar que esa conciencia esté perturbada. Perturbada por, y acá tienen parte de lo que nos interesa la inimputabilidad, perturbada por alguna patología, ¿sí? Que es morboso, es igual a patológico, tiene que ver con una enfermedad. Enfermedades de todo tipo que tienen alguna secuela o en general tienen alguna repercusión orgánica. Bien, daños cerebrales, como les decía, un psicótico, un esquizofrénico. Esto no significa, y de nuevo lo hablamos la otra vez, que haya una relación de equivalencia, esto es muy importante, entre un determinado tipo de enfermedad y la inimputabilidad. No existe esa equivalencia. Uno puede decir, bueno, seguramente en ciertos casos de esquizofrenia grave o en ciertos grados de psicopatía también graves, bueno, seguramente pueda ser inimputable. Pero ¿por qué no podemos afirmarlo de antemano? Porque el código no cuenta o no regula un método de la inimputabilidad que esté vinculado con la psiquiatría. No, esto es, no es el psiquiatra ni el vademécum o el listado de enfermedades psiquiátricas las que nos va a decir a nosotros quién es inimputable. Quien va a decidir la inimputabilidad va a ser siempre el juez. Y aún frente a una patología grave, como alguna de las que mencioné, podría suceder que un delito que no requiera demasiado esfuerzo para comprender su criminalidad, su antijuridicidad, su prohibición, un homicidio, básicamente, ¿sí? Alguna de esas personas que padece ese tipo de patología igualmente sea imputable, porque en algún intervalo, tal vez de lucidez o en algún momento, y en el caso en concreto, pudo comprender. ¿Ok? Entonces, la perturbación de la conciencia puede tener origen patológico, que es en la mayoría de los casos, cuando digo patología es una enfermedad médica, diagnosticable, psiquiatría mediante, etc. O puede tener también, son muchos menos los casos, un origen no patológico. Causas naturales, normales. Como puede ser lo que se conoce como el miedo insuperable, ¿no? Tenemos situaciones de absoluto aterrorizantes en las que la persona no puede actuar, suponiendo que fuera el caso de una omisión, frente a esa situación y no padece de ninguna patología. Algún tipo de personalidad también puede
generar o dar dudas sobre la inimputabilidad sin que tenga patología alguna. Clases de personalidad generalmente definidas desde la psicología, ¿no? Un paranoico, un neurótico, etc. O el psicópata es una figura que está discutida también y tal. Entonces, esto en cuanto a el caso de las fobias, generalmente el caso de las fobias es patológico, generalmente es patológico, pero también puede ser psicológico. Yo quiero que, no les quiero complicar la tarde con esto, de si al final les dije que psicópata y esto no, no quiero que se compliquen, solo quiero que hagan una diferencia, una línea entre un origen patológico, que es un origen que tiene que ver con una enfermedad, y un origen no patológico, punto. Ahí está, quédense con eso. No patológico es esto que les decía, bueno, tengo una personalidad, no sé, obsesiva, un trastorno de lo que fuera, que no es una perturbación, o puede ser, no sé quién preguntó recién, alguna fobia. Las fobias en general lo que generan es incapacidad de dirigir las acciones, que es lo que vamos a ver ahora como segundo paso. Ya lo refiero y termino con esta síntesis. Entonces, volvemos. Causas patológicas, causas no patológicas y algunas insuficiencias. Las oligofrenias en general, insuficiencia significa que no se llega a un cierto nivel intelectual como para comprender. Esto generalmente se da en algún tipo de patología oligofrénica de personas que no llegan mentalmente a una edad mayor a 5, 6 años, 7 años, más allá de la edad biológica que pudieran tener. Entonces también las insuficiencias pueden generar una inimputabilidad. Y en esto quiero que se graben lo que dije hace un ratito. No hagan una equivalencia entre tal tiene tal cosa, ah, es inimputable, tal se fue y se drogó o se tomó 5 litros de whisky para ir a matar al otro y después que lo declaren inimputable, como esos que a veces se escuchan, ¿no? Dicen, no, tomó tal cosa para después aparecer un loco y que el juez no lo mande a la cárcel. Bueno, la embriaguez, por ejemplo, o una intoxicación con estupefacientes tampoco no es patológica y sin embargo también podría generar algún tipo de inimputabilidad. ¿Okay? Entonces, eso no se define ni por la patología, ni por la personalidad, ni por el grado de alcohol en sangre. Dicen, bueno, no, mira, tomó, tenía 2.5 gramos de alcohol en sangre. O sea, el tipo claramente con eso es inimputable. Bueno, de nuevo, no. ¿Y por qué no? Porque el que lo define es el juez, y el juez lo define, por supuesto que con la información de los peritos, ni hablar, pero también en base a un contexto. Yo creo que di este ejemplo el otro día, que es uno que me parece bastante simple, ¿no? Digamos, de alguien que está, supongamos con un grado de alcohol en sangre de 2.5, que es prácticamente, creo que, no sé, yo no tomo, pero cualquiera de nosotros estaría desmayado. Bueno, lo detienen después de un homicidio y determinan 2.5 alcohol en sangre. Entonces, si hacemos este tipo de equivalencias o este tipo de razonamientos por los que, bueno, con eso es inimputable, estaríamos generando un razonamiento equivocado. ¿Por qué? Porque hay que evaluar otras circunstancias que podrían ser, y creo que es el que les dije el otro día. Cometió el homicidio. Del homicidio se subió a su bicicleta y se fue andando en bicicleta perfecto sin ningún tipo de problema. Cuando llegó a la esquina que veía que venía un patrullero, dobló y se fue para que el patrullero no lo viera. Entonces, ¿se entiende? Profesor, ¿el caso Barreda podría ser o no? Ay, me mataste. Porque vos sabés que el caso Barreda, el fallo lo hemos dado... sí, bien, pues lo vi en el campus, por claro, eso. Sí. Y bueno, también como que se quería hacer parecer de que no había comprendido de que había matado a la esposa, a las hijas y a la suegra, y que después de haberlas matado, agarró el arma, la desarmó, la fue a tirar en diferentes partes y, perfecto, y todo sí. Excelente, sí. Cierto, está en el campus y lo hemos dado muchas veces. Es un
un fallo bastante extenso, lo hemos dado muchas veces para estudiar. Y sí, bueno, si Magalí es tu nombre, si propones ese ejemplo, sí. Entonces se entendió perfectamente lo que quiero decir. Y yo no recuerdo en este momento, me parece inclusive que Barreda no había consumido absolutamente nada, creo, pero hagamos no, de cuenta. No, nada, que... por lo que no lo terminé de leer todavía, pero hasta donde llegué es que no le había pasado nada, o sea, él estaba cortando una parra, bueno, tuvo una discusión ahí, fue a buscar una escalera y vio que en el cuarto donde guardaba la escalera estaba la escopeta con las balas y bueno, la agarró y empezó a disparar. Sí, bueno. Más o menos, así que resumiendo. No, perfecto, igual lo iba a dar como hipótesis, da lo mismo, gracias. Bueno, yo les estaba dando un ejemplo peor todavía, ¿no? De alguien que además consumió o ingirió alcohol en cantidad, en gran cantidad. Pero si observamos ese comportamiento, este comportamiento de desarmar el arma, esconderlo, este supuesto, digo, borracho barra inimputable, ¿no? Que acaba de cometer el homicidio y que se va en bicicleta perfecto, no tambalea, la bicicleta va derechita, todo lo... ¿Qué quiero decir con esto? Que viene un perito, y estoy inventando un caso, ¿eh? Me dice, no, tiene 2.5 alcohol en sangre, viene dentro de otro perito, un perito de parte, ¿sí? Que lo defiende, dice, no, es imposible que una persona con 2.5 de alcohol en sangre pueda comprender porque no puede ni tal, qué sé yo. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hay que demostrar desde el otro lado, ¿no? Decir, bueno, a ver, los testigos que dijeron, esto que les contaba, que de nuevo, lo inventamos. Bueno, no, lo vimos cuando se subió a la bicicleta, limpió el cuchillo y lo guardó, no dejó el arma, porque alguien una persona que no comprende, se imaginan que no tiene ni la capacidad, ni le interesa esconder el arma, no le interesa limpiarse la sangre, no le interesa irse ni en el lugar del hecho. Un verdadero, voy a decir esto, no es lo correcto. Yo en mi carrera tuve uno solo, en mi carrera judicial, que ocurrió un homicidio en un psiquiátrico encima. Así que imagínense. Quiero decir, alguien que realmente no comprende por una perturbación de la conciencia lo que acaba de hacer, ejemplo, homicidio, ni se va del lugar, ni esconde el arma, ni se limpia la sangre, ni nada. Porque no, eso es no comprender. Da igual. ¿Ok? Entonces... Frente a esta situación, los testigos lo ven, me queman bicicleta, perfecto, no tambalea. Esto de ver a la policía e irse o alejarse de la policía es un dato determinante, porque está reconociendo a la policía como un factor vinculado con algo que hice que está prohibido y que la policía podría ser el factor que a mí me lleve a la cárcel o que ya está. ¿Se entiende el ejemplo? Esto de, ¿a qué voy? A no generar ningún tipo de equivalencia ni entre la intoxicación que fuera y una inimputabilidad, y menos también entre algún tipo de patología, que es el criterio, un criterio que se denominaba en su época alienista, ¿no? Que estaba más vinculado con el médico, el psiquiatra, que era casi el que, bueno, sentenciaba si alguien era inimputable o no. Bueno, pues no, lo que nos interesan son los contextos. Fíjense que el método del código es psiquiátrico, psicológico y jurídico. Esta parte que les estoy diciendo, esta también es, bueno, todo lo que vengo diciendo son preguntas, mini preguntas, múltiple choice de habitualmente examen. Esto de, ¿cuál es el método del código? Bueno, es psiquiátrico por el ámbito morboso, por la patología. También es psicológico en el sentido de que puede haber causas que no son patológicas, pero también es jurídico. ¿Por qué? Porque a pesar de la patología, la intoxicación, el rasgo de personalidad, la fobia, como mencionaba alguien recién, etc. Además, tenemos que evaluar si pudo o no pudo comprender la criminalidad. Y frente a estos interrogantes anteriores, supongamos que todos fueran sí, es decir, todos fueran afirmativos, pero nos encontramos con este panorama en el que determinamos que comprendió perfectamente la criminalidad del acto, porque por estas conductas que realizó después del hecho, el método cierra, entonces no hay inimputabilidad. Eso es importante. Entonces, la inimputabilidad es esto, es esa perturbación, una incapacidad para, psíquica, siempre psíquica, para comprender, primer paso, primer peldaño, nivel de la culpabilidad,
Y la segunda fase está vinculada con la capacidad para poder dirigir las acciones conforme la comprensión que sí se tiene. ¿Y por qué digo la comprensión que sí se tiene? Porque cuando llego a evaluar si alguien pudo o no manejarse dentro de un ámbito de autodeterminación, quiero decir, un ámbito de, de libertad, ¿no? Un espacio en el que yo digo, ¿cuándo consideramos que alguien es culpable? ¿Cuándo le reprochamos a alguien el injusto que realizó una vez que lo comprendió? Y bueno, está bien, yo lo comprendo o pude comprender que eso estaba prohibido, pero la verdad es que no tengo espacio para moverme. Espacio jurídico estoy diciendo, espacio jurídico como para elegir otra cosa. Ejemplo de manual, que se lo deben haber explicado 100.000 veces, es el de la famosa tabla de Carneades, ¿no? Que dos personas caen al agua y hay solo un salvavidas o una tabla que permite que uno solo flote. ¿Ok? Entonces, frente a eso, yo comprendo que si a la persona que tiene la tabla la ahogo, perfectamente sé que estoy cometiendo un homicidio, comprendo que eso está, que es antijurídico, comprendo que no hay ningún tipo de justificación porque no hay ni legítima defensa, ni estado de necesidad, ni mucho menos, sino que son bienes jurídicos de igual jerarquía y aparte el bien jurídico vida es incompensable con cualquier otro, etc. Lo comprendo, pero bueno, si yo no lo hago, me ahogo yo. ¿Ok? Entonces. Profe, después una pregunta. Dale. Volviendo al de la bicicleta que me quedó ahí medio picando. Bueno, retrocedemos un poco, dale. Sí. Si la persona, como estabas explicando recién, se hubiese quedado en el lugar porque realmente estaba en un estado que no podía salir, o sea que parecía realmente que inimputable, en el momento que se encontraba en sobriedad, o sea que no había consumido el alcohol. Sí. Eso no, porque lo que estaba explicando parecía que eximía de responsabilidad penal a esa persona, en última instancia. Cuando se queda en el lugar, que no esconde el arma, o lo que sea. En el estado sí, que se encontraba sobrio, porque es un estado voluntario el de la embriaguez. Perfecto. Excelente, excelente la pregunta. Sí, como... bien, es excelente la pregunta. Frente a esta situación... Hay algunas soluciones que propone la doctrina. Lo que Matías, ¿no? ¿Está bien? ¿Tu nombre? Sí. Sí. Bueno, lo que pregunta Matías es, bueno, sí, perfecto. Se sube al auto, maneja totalmente borracho, 2.5 alcohol en sangre, da igual, 3, lo que fuera. Y entonces, ¿qué? ¿Cuando choca y mata es inimputable? Eso me preguntás. ¿O cuando va y mata es inimputable? ¿No? Claro. Sí, ¿y qué pasa? Algo parecido a eso. Sí, sí, yo te entiendo. Bueno, es pertinente la pregunta. Bueno, pero pará, ¿qué pasa cuando consumió? O sea, ¿cómo resolvemos esto? Porque si no, cualquiera que se emborracha a ese nivel y después mata, siempre sería absuelto por una cuestión de inimputabilidad. Bueno, hay varias soluciones para este tipo de casos. Algunas son más complicadas, en su momento, capaz que lo vieron cuando, si es que leyeron, cuando se habla del principio constitucional de culpabilidad y el versare in re illicita, etc. ¿Le suena a esto que estoy diciendo algo, al menos, la frase? ¿Nada? No, esas caras me dicen que nada. Bueno, en el derecho penal no hay responsabilidad objetiva. ¿Esto qué significa? Que siempre se requiere del autor o autora o partícipe o lo que fuera. Culpabilidad. Culpabilidad en el sentido de dolo o imprudencia en el tipo subjetivo y de comprensión de antijuridicidad y dirección de las acciones en la culpabilidad. Es decir, algo es subjetivo. La responsabilidad objetiva está fuera del derecho penal. Entonces, hay algunas soluciones para esto. La solución está dada por lo siguiente. Yo les voy a dar una que es la que comparto, que es... Cuando hablamos de acción, porque si ustedes leen el artículo 34, inciso primero, si lo tienen por ahí o si en algún momento lo van a ver, que esto también es un ítem importante, alude al quién, no hubiese podido, en el momento del hecho. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta es, Matías, el momento del hecho es,
el momento en el que apuñala solamente un momento reducido, menor, absolutamente limitado al tipo, o entendemos que el momento del el hecho es tan amplio que nos permite a nosotros abarcar la etapa en la que consumió o ingirió el alcohol o consumió el tóxico o lo que fuera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, sí. Una solución posible, que es la que yo comparto, es, bueno, no, yo el momento lo tomo de un punto de vista anterior, es decir, cuando alguien va a un bar, siempre que sea, Matías, vos dijiste voluntario, ¿no? Está claro, si yo voy a, no sé, a la casa de alguien o voy a tomar algo y en el vaso en el que estoy tomando algo y meten un somnífero o algo y que yo no lo hice voluntariamente, ahí no habrá ningún tipo de responsabilidad de mi parte. Ojo, lo que no significa que no la haya, tal vez con, no quiero complicarlos, con autoría mediata, etcétera, del que puso el somnífero en mi vaso, etcétera, etcétera, pero siempre hay algún tipo de solución, ¿ok? Pero suponiendo que lo hice voluntariamente, voluntariamente significa que la ingesta es voluntaria, no que tomo porque después quiero salir a matar. No, no, a mí me alcanza con que alguien vaya a un bar y empiece a pedir cerveza, o lo que fuera que quiera tomar, no importa, o en un cumpleaños, o en un casamiento, o en su casa solo, me da lo mismo. ¿Ok? Bueno, a partir de ese momento es desde donde alguna doctrina entiende que debe tomarse en cuenta cuando comienza el hecho. ¿Sí? Entonces, el hecho lo tomamos, no desde el, creamos una ficción por la cual retrotraemos desde el momento del hecho al momento anterior y llevamos, aunque de nuevo parezca un juego de palabras, desde el momento anterior al momento del hecho algún tipo de comprensión o de dolor. No, no, no hace falta, porque se entiende que a partir de esa ingesta voluntaria existe al menos la representación posible de, si voy a subirme a un auto en el que fui, que en ese contexto se pueda generar un resultado. ¿Okay? Entonces, entonces en el ejemplo de la bici, en ambos casos habría imputabilidad, porque la ingesta fue voluntaria. Ah, nunca lo dije eso, pero bueno, si querés ponerlo así, sí, está bien, podría ser. No, no lo había tomado por ese lado, pero si entendemos que fue voluntaria, sí. Más allá de que justo en el ejemplo de la, claro, la segunda versión del ejemplo, tenés razón. No lo había mencionado, pero sí, si fuera el caso, sí. Yo no tengo ninguna duda de eso. Bien. Perdón, sería el mismo caso de que si yo salgo con el auto a un bar, ya sabiendo de que voy a ir a tomar algo. Sí, o aunque no sepas que vas a tomar algo, decís, no, hoy voy a tomar agua mineral, soy conductor responsable, conductor designado, listo, perfecto. Fuiste como, y bueno, pero llegaste ahí y tomaste, da igual, es lo mismo. No hace falta, a ver, para que se entienda, ningún tipo de planificación, que no va a pasar tal cosa, no. Fui, tomé, consumí, etcétera, lo que fuera, o, no sé, al revés también, miren, les voy a dar el ejemplo al revés a ver si se entiende. Hubo algunos casos, pero hubo uno bastante conocido o de un remisero en Buenos Aires que era epiléptico. Y si no, el ejemplo está inventado, da lo mismo. Supongamos que hay un remisero, un taxista o un conductor epiléptico o que sufre de algún tipo de decaimiento de lo que fuera de su conciencia cuando no está medicado. ¿Bien? Bueno, ese día decide no tomar la medicación, porque no tiene ganas, porque está cansado, porque le parece que el psiquiatra es un burro, porque los medicamentos no sirven para nada, porque consiguió una pócima que le hizo a alguien que le dijo, toma esto que está buenísimo, no te va a pasar nada, lo que se les ocurra. Bueno, conduce, y en ese marco de conducción atropella a alguien, o lo que fuera, lleva a alguien en el auto, y choca y mueren. ¿Sí? En el momento en el que, perdón, choca porque sufre un ataque de epilepsia, ¿no? ¿Está bien? Ahora el ejemplo. Sufre un ataque de epilepsia, choca y muere. Muere quien sea. ¿Se entiende? De nuevo, ahora, en el momento del hecho. Cuando digo momento, estoy hablando del momento instantáneo del hecho. ¿Sí? En el momento instantáneo del hecho. ¿Tuvo capacidad de comprensión o posibilidad de comprensión? No, lo mismo que el que tomó en un bar y chocó en un semáforo porque
se durmió porque estaba totalmente borracho. No, pero si tomo solamente ese mínimo segmento del hecho como momento. Ahora, si yo lo extiendo y, no, y considero, reitero, mi posición, que no es de manera inconstitucional, ni generando, ni tratando de esforzar la norma para generar una imputación. Si yo extiendo ese momento, que es en el que la persona se está voluntariamente colocando de alguna forma en un eventual estado de inimputabilidad que puede generar un resultado, ¿sí? También debería imputarle a quien maneja que sufre ese ataque de epilepsia en el momento en el que sufrió el ataque de epilepsia, en el que no podía comprender, en el que generó el resultado, ese resultado. ¿Por qué? Porque tomando el hecho más amplio, desde que decidió subirse al auto sin tomar o no haber tomado la medicación y subirse al auto, da igual como lo quieran construir al caso, desde ese momento comienza la ejecución del hecho. ¿Ok? Entonces, el resultado consecuente es atribuible. Por una ampliación hay alguna... Roxin la llama la solución del tipo, tiene distintos nombres, ¿no? Pero me parece que es la más razonable. ¿Se entendió, Alan, lo que dije? Bueno. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. No sé ni por dónde iba, qué estaba diciendo cuando Matías me hizo la... Retrocedimos un poco. ¿Qué estaba diciendo? Estaban hablando del caso Barreda. No, pero eso fue antes. Pará. No. Ah, no, lo de la tabla, lo de que nos ahogamos con la fase subjetiva, creo, sí, no. Estamos todos perdidos. Sí, lo de la tabla. Bueno, lo de la tabla, sí, que es ese ejemplo de manual, pero lo que quería decirles es que cuando hablamos de ámbito de autodeterminación, que es el segundo nivel dentro de la culpabilidad. Culpabilidad, parte 1, primera temporada, comprensión de la antijuridicidad, de criminalidad, prohibición, etc. Temporada 2, ámbito de autodeterminación. ¿Qué significa esto? Esta partecita del artículo donde dice dirigir sus acciones. El que no haya podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Dirigir sus acciones ya es tener esa pequeña o gran ámbito de libertad para poder generar el reproche. Si ese ámbito de libertad está tan reducido que jurídicamente no se lo podemos reprochar, entonces no hay ámbito de autolibertad, de autodeterminación o de libertad. ¿Quién, frente a ese contexto, dice, comprendo perfectamente, yo sé que lo lamento mucho, yo no quiero matarte, bueno, pero te voy a ahogar porque yo no me quiero morir? Y quiero quedarme con la tabla. Estamos en el medio del mar y si no te saco la tabla, me ahogo yo. Punto. Ahora, ¿es reprochable esa conducta? Y sí, desde muchos puntos de vista puede ser reprochable. Moralmente, éticamente, religiosamente. Sí, claro que sí, por supuesto. Ahora, ¿penalmente es reprochable? No. ¿Por qué? Porque el ámbito de autodeterminación está absolutamente reducido. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros decimos la culpabilidad es el reproche al autor por haber cometido el injusto y no haberse motivado en la norma pudiendo hacerlo y realizar otra conducta. Es decir, cuando alguien es culpable, cuando pudiendo elegir otra cosa, elige cometer el delito. Ahí es culpable. Bueno, acá eligió cometer el delito, pero no podía hacer otra cosa, porque no hay más espacio jurídico para eso. Alguien podría decir también, y bueno, pero podía dejarse ahogar y salvarla. Y sí, claro que podía, por supuesto, también pueden. Eso puede convertirse en héroe el día que quiera, ningún problema, no pasa nada. Pero el derecho penal tampoco exige eso. El derecho penal no exige ni reclama héroes, ni mucho menos. Entonces, si lo ahoga y se queda con la tabla, no hay culpabilidad, porque no hay ámbito de autodeterminación. Bueno. Ese ámbito de autodeterminación, termino con esto ya mismo, porque se hizo un poco largo, ese ámbito de autodeterminación, en ese caso, está reducido por un contexto de necesidad exculpante. ¿Bien? Pero puede pasar que ese ámbito de autodeterminación
esté reducido por una situación de inimputabilidad también. ¿Me explico? Entonces tienen vertiente fase 1 de la inimputabilidad en la comprensión, fase 2 o parte 2 de la inimputabilidad en el ámbito de autodeterminación. Lo pueden dividir en dos o pueden hablar de la inimputabilidad en general y decir, bueno, la inimputabilidad puede generar como efecto la imposibilidad de comprender la criminalidad del acto o la imposibilidad de dirigir las acciones. Da igual, lo esquematizan, lo arman como quieran, no hay ningún problema. Pero sí sepan que debe recaer en esas dos categorías de la culpabilidad. Ahora bien, la inimputabilidad puede generar, a pesar de que comprendo, la imposibilidad de dirigir mis acciones en términos de lo que alguien había preguntado hoy también, por ejemplo, una fobia. Y creo que yo ya lo mencioné en la clase anterior, ¿no? Comprendo perfectamente que puede estar prohibido, no sé, romper un vidrio, dañar un lugar, robarme un auto, no sé, voy a un ejemplo que se me ocurre ahora. Bueno, robarle a alguien el auto o robarle a alguien, no sé, un bote porque le tengo fobia a los cangrejos. No sé, estamos en un mar chiquita, en la laguna, invitamos a alguien y de repente ve los cangrejos y enloquece porque esa fobia que tiene y tiene que salir corriendo y lo que sea. Bueno, se roba un auto y se va, se roba una bicicleta y se escapa o lo que sea. Bueno, comete un injusto, se roba la bicicleta, la lancha, lo que fuera, o le roba a alguien un palo para matar a todos los cangrejos, da igual, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Da lo mismo. Sabe que comete un delito, sabe que se roba el palo, que se roba la bicicleta, la lancha, lo que fuera, perfectamente. ¿Comprende que eso está prohibido? Perfectamente lo comprende. Ahora, ¿puede elegir hacer otra cosa? No. No puede. ¿Por qué? Por inimputabilidad para dirigir sus acciones. ¿Por qué? Porque padece una fobia que le genera una perturbación de la conciencia que no le permite ampliar su ámbito de autodeterminación o de libertad, o tener un ámbito de autodeterminación más amplio y ahí poder elegir, sino que se encuentra absolutamente reducido por una situación de inimputabilidad. En consecuencia, tampoco hay culpabilidad. Y en este caso, la inimputabilidad, en vez de generar una imposibilidad de comprensión, lo que genera es una imposibilidad de dirigir las acciones en el sentido de la comprensión, que sí tengo perfectamente, pero no puedo ir por ese camino. Porque, valga el ejemplo de nuevo, la fobia me supera. Entonces, la bicicleta que se robó, la lancha, el palo, lo que fuera que haya sacado o robado a otra persona para combatir o escapar de los cangrejos, da lo mismo, araña, lo que quieran, perro, gato, es igual, no genera culpabilidad por una situación de inimputabilidad para dirigir las acciones, que es una causa de inculpabilidad. Esto es importante para que entendamos o manejemos las dos posibles versiones o vertientes de la inimputabilidad en cada una de las fases o en cada uno de los ámbitos de la culpabilidad. Comprensión y autodeterminación. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que hayan leído? Tal vez, no sé si ya están estudiando, repasando o nada. Y esperamos último momento, que está muy bien también. ¿Cero preguntas? Bueno, no, espero a ver, porque como les decía, tuve algunas consultas por mail respecto de este tema y en algún caso me pidieron a ver si podíamos hacer algún pequeño repaso. Siendo así, queda poco tiempo. Si les parece, les doy un panorama de concurso de delitos, que era el tema de hoy, y si se comprometen, aunque sea un poco, y tienen ganas de leer antes de la próxima clase, lo que quede pendiente, me lo preguntan o lo terminamos de ver la próxima clase. No es un tema muy... Vamos, me parece que no es un tema muy complicado. ¿Sí? Bueno. Dale. Axel, sí.
Sí. Sí, la palabra manicomio sí, ya no se utiliza. Tal vez cuando. Sí. Tal vez cuando hayan visto, supongo, cuestiones vinculadas a la teoría de la pena al principio, y si no es así, lo menciono ahora rápidamente. Nuestro modelo de derecho penal prevé dos tipos de consecuencias, ¿sí? Las penas del artículo 5 para imputables y las medidas de seguridad para inimputables. Entonces, concluido el delito, la teoría del delito con éxito, como digo siempre, es decir, cuando ya afirmamos acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, claramente, más allá del principio de oportunidad y de mecanismos que tienden a evitar la pena, suspensión de juicio a prueba, archivos condicionados y demás, que existen esos mecanismos como criterio de oportunidad, que calculo que lo habrán visto o lo verán más adelante, la consecuencia para el imputable siempre es la pena. Prisión, multa, inhabilitación o lo que fuera. O lo que fuera, no, una de esas tres. La reclusión la dejamos de lado. Para los inimputables, por el mismo artículo 34, inciso primero, lo que se prevé es la posibilidad, hoy les diría y coincido, nosotros en el tribunal hace un par de meses, no mucho, inclusive con el consentimiento del fiscal, resolvimos la situación de dos imputados que, la verdad que uno con una psicopatía grave, con consumo de drogas desde la infancia, etc. Por imperio de la ley de salud mental, resolvimos el sobreseimiento por inimputabilidad y en el caso de uno, directamente su derivación a la justicia civil para que intervinieran en ese sentido. Y respecto del otro, está internado en una unidad penitenciaria que está destinada a inimputables. ¿Por qué? Porque cuál es, a ver si cierro con esto que es para toda la materia, no solo para la primera parte. ¿En qué se basa la aplicación de la pena? En el acto, en la culpabilidad por el acto, en el injusto, en la culpabilidad por el acto, y tiene como finalidad X. Recordarán, y si no, vuelven a leerlo, aunque sea para el segundo examen. Teorías relativas, teorías absolutas, retribución, prevención general positiva negativa, prevención especial positiva negativa, etcétera, resocialización, teorías etcétera, de todo lo que ya saben mejor que yo. Genial, buenísimo. Para la pena. Las medidas de seguridad tienen otro fundamento, no tienen como fundamento el acto en sí mismo, sino la peligrosidad. Nosotros sabemos que los criterios de peligrosidad no existen para nuestro código penal porque es un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. Sin embargo, para las medidas de seguridad, que creo que Axel fue el que preguntó por escrito, el fundamento de las medidas de seguridad es que pueda ser peligroso para sí o para terceros. En ese contexto, independientemente de que si se declara a alguien inimputable, el juez dice, esta persona es inimputable, la inimputabilidad, ustedes no vieron procesal todavía, pero o genera un sobreseimiento o una absolución. Las dos soluciones dan lo mismo porque ponen fin al proceso. ¿Okay? Lo que no implica que aún así se pueda imponer una medida de seguridad porque existe peligro para sí o para terceros. Obviamente esto en los últimos tiempos está, no les diría en desuso, pero está cuestionado en el sentido de que un derecho penal que excluye a alguien del sistema, es decir, por sobreseimiento o por absolución, parecería que no tuviera legitimidad para seguir manteniendo encerrada a esa persona cuando ya la declaró inimputable. Sin embargo, la medida de seguridad rige y los casos en los que la misma se aplica es por situaciones de peligro o de peligrosidad en realidad para terceros o para sí,
que son de cierta gravedad. Por ende, la medida de seguridad aplica para inimputables, podríamos decir, inimputables peligrosos. Y el fundamento, obviamente, ya el fundamento es ese y el objetivo es, ya no, tampoco no tiene ningún vínculo con las teorías de la pena, ¿no? Ni con la resocialización. Es el caso, sí, el de caso Robledo. Vos sabés que yo lo conocí en Sierra Chica una vez que, hace tantos años fuimos con una de las materias de la facultad. Sí, es ese caso. Ya igual al día de hoy ese caso tiene algunas aristas, porque él mismo no quiere irse de ahí tampoco, ¿eh? No le interesa. Pero sí es ese caso. Bueno. ¿Qué nos queda para hablar del concurso, no? Axel, por nada. Les tiro unos tips como para que, si tienen ganas de leer, lean algo de concursos antes de la próxima clase. ¿Ok? ¿Cuándo? Nosotros, ¿cuál es la materia prima con la que trabajamos nosotros? ¿No? Hoy cualquier infectólogo trabaja con la materia prima virus COVID-19, ¿no? Digamos, lo tenemos ahí en el microscopio, lo analizamos, etc. El arquitecto con sus materiales y tal. La materia prima con la que trabajamos nosotros, ¿cuáles? Son hechos, son acciones humanas, conductas. ¿Ok? Entonces, esos hechos, les digo, hechos, acción, conducta, comportamiento, por ahí a veces algunos hacen una distinción entre acción humana, comportamiento, conducta, da igual. La terminología es más o menos la misma si entendemos de qué estamos hablando. Entonces, a nosotros nos interesan hechos. Y de todos los hechos que suceden en la vida, nos interesan solo algunos. Y si van a su tipo sistemático, tipo conglobante, pragma y tal, solo aquellos que tienen alguna cierta posible repercusión penal. ¿Ok? En términos de tipicidad, máxima taxatividad legal o estricta legalidad, subsunción, etc. Hablo así porque yo ya sé que todo esto ya lo saben perfectamente. Nos preocupan aquellos que podemos subsumir con taxatividad en algún tipo penal. ¿Ok? Cuando hablamos del hecho o de hechos que interesan al derecho penal, en general, los tipos de la parte especial, cuando están descriptos, no hacen ningún tipo de distinción respecto a si es uno o más hechos, o qué puede pasar si tenemos un complejo de hechos. Cuando leemos la parte especial, dice el que hiciera tal cosa, el que no, el que debiendo, tal, etc. La parte general del derecho penal, que es lo que vemos nosotros, tiene algunos dispositivos, que aplican directamente a la parte especial para entender el tipo. Tres de ellos que son los más importantes y que interesan al tipo objetivo son la tentativa, ningún tipo penal dice el que realizare tal cosa o el que intentare, no, el que intentare no está, el que intentare está en la parte general, ¿ok? Reglas sobre tentativa. Tampoco los tipos penales dicen el que o los que o cuando fueran dos o tres o si fueran dos y hay cuatro que los ayudan y los esperan en la esquina con el auto, nada. Entonces, vamos a la parte general, reglas sobre autoría y participación. Perfecto. Generan su efecto en los tipos penales, salvo tipos penales que requieren una participación necesaria, ahora no importa. Y el tercer factor que tiene una incidencia importante en la tipicidad, en los tipos de la parte especial, justamente es el del concurso de delitos, ¿sí? Y unificación de penas, artículos 54 a 58 del Código Penal. Fácil, son cuatro artículos, los leen, no hay ningún problema. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer, o que uno debería hacer frente a un caso, es, si está, primera pregunta, primera es primerísima. Si lo que tengo frente a mí, esa materia prima que tengo que analizar, porque es a lo que nos dedicamos todos, ustedes también en Penal 1, esa materia prima que tengo, ese virus COVID-19, los materiales para el arquitecto, o estos hechos que nosotros tenemos que estudiar como juristas, constituyen un hecho o varios hechos. Y uno puede decir, bueno, okay, claro, yo me doy cuenta cuando hay varios hechos. Y sí,
Si Carlitos va y roba el banco el lunes, y después Carlitos va y roba el banco el martes, y si Carlitos va y roba la ferretería el domingo, y bueno, sí, parecen ser hechos diferentes. Ahora, si Carlitos va el lunes y roba la ferretería, y de la ferretería se lleva un soplete, y el martes va al banco y usa ese soplete para robar el banco, ¿son dos hechos o es un solo hecho? ¿Se entiende la diferencia? O la pregunta que nos tenemos que hacer, o está uno encadenado con el otro. O si Carlitos va a la casa del sereno del depósito que quiere asaltar a la madrugada, va a la casa del sereno y lo mata para que el sereno no vaya a trabajar esa noche y poder ir al depósito y robar tranquilo. ¿Es un hecho o son dos hechos? Digo, Carlito da lo mismo, ¿no? Carlitos y lo que fuera, van al banco y roban en el banco, y cuando salen del banco, el que los esperaba en la esquina no está. Entonces, con una de las armas, apuntan a alguien que venía en un auto, lo sacan del auto, se suben al auto y le roban el auto, así pueden escapar del banco con el botín, y hacen 5 cuadras, se bajan de ese auto, roban otro auto para que no los descubran, porque iban en un auto que habían visto todos cuando salían del banco, y le hablo así rápido y todo se entiende, y después chocan a alguien y lo matan. ¿Qué es todo eso? O si... ¿No sería concurso real? Ah, bueno, no. Ah, está, perfecto. Axel, Alan, genial lo que acaban de decir. ¿Por qué? Porque eso no es lo que tienen que preguntarse. Ahí está el problema. Por eso les dije. Bien, Mónica, bien. No sé si son varios hechos, ¿eh? Ahora vemos. Pero usted nunca caigan en ese, porque en realidad es ansiedad más que error lo que les pasa, ¿no? Que uno dice, no, es concurso real, es concurso. No, nadie tiene que hablar de concursos hasta que no resuelvan si es un hecho o varios hechos. Si hay pluralidad de hechos o un hecho único. Esto es, tómenlo como un ansiolítico, para que se calmen antes de ir a decir concurso real, delito continuado. Nada, cero. Esa pregunta no se responde hasta que no se responde o no se resuelve primero si hay pluralidad de hechos o un hecho único. Ahora vemos algunas, 2, 3 cositas que van a poder leer ya, miren lo que les digo, con esto que estamos hablando en 5 minutos, más fácilmente. Entonces, lo mismo digo si seguimos con Carlitos, ¿no? Carlitos decide entrar a un hotel y robar las valijas o las pertenencias de 5 habitaciones de un piso. Entra en una habitación, se lleva todo, entra en la habitación de al lado, se lleva todo, entra en la habitación de al lado, se lleva todo, 5, y se va y se lleva todo. Ahora, ¿esos son 5 hechos o es un solo hecho? O ejemplos que hay muchos. Entonces, digo, para ir empezando y terminando a la vez que ya se acaba el tiempo. No contengan la ansiedad y no inicien o no vayan a automáticamente a decir esto es concurso de nada. Tienen que resolver si es un hecho o varios hechos. Ahora, van a decir, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta? Bueno, punto uno, acá no hay magia. O sea, no existe, no hay una calculadora, no hay una ecuación perfecta matemática que nos permita. Sobre estos temas, les digo sinceramente, en la práctica no tengo una estadística, pero es algo que se discute y mucho. Se discute. No decir, bueno, a ver, claramente el defensor va a decir, no, que robaron el banco y se fueron. No, es un solo hecho porque ellos están huyendo y todavía están en el robo. Entonces, y bueno, ¿y a qué viene la conveniencia de que sea un hecho o varios, o la inconveniencia en todo caso de que sean varios hechos? Bueno, por la pena. Que no lo vamos a ver hoy porque no vamos a llegar con el tiempo. El artículo 54 del Código Penal establece un tipo de penalidad y el artículo 55 otro tipo de penalidad. ¿Qué quiero decir? Una más leve, otra más grave. Una que tiene un máximo X, que es el del delito, y otra que tiene un máximo, que vamos a decir por el momento, que se suman las penas máximas, hasta un máximo de 50. Entonces, ¿se entiende por qué? Esto es un tema de discusión, ¿no? Digamos, de una parte van a tratar de que sea un único hecho,
supongo, tratar, lo planteo como una confrontación, ¿no? Da igual. Y de la otra van a decir, no, son varios hechos. Bueno, uno buscará más pena, el otro buscará menos pena. No es inocuo ni inocua la decisión de resolver si es un hecho o varios hechos. Es importante. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y es lo último que digo por hoy. Clarísimo, clarísimo, tienen que tener que no hay una ecuación perfecta, no hay una fórmula matemática que nosotros nos permita decidirlo o resolverlo. Hay discusiones y generalmente hay diferencias y muchas veces con igual valor o con igual peso de los argumentos se resuelve para un lado o para el otro. ¿Ok? Entonces, dos mecanismos básicos. Zaffaroni después propone una lista que es un poco más compleja, pero si la leen van a ver que se reconduce a esto que les voy a decir ahora. Hay dos denominados factores que a nosotros nos permitirían encontrar una solución. O por lo menos fundamentarla, que es lo que nos o que les interesa. Repito, para el examen, ¿no? El primer factor se llama factor final. ¿Ok? ¿El factor final qué significa? Factor final tiene que ver con la evaluación, la consideración del plan del autor. Es un primer factor, un factor que podría decirles bastante débil, pero es un factor al fin. Ayuda. Ayuda. ¿Qué nos dice ese factor? Bueno, a ver, ¿cuál era el plan del autor? ¿Cuál era su plan? Un plan razonable, ¿no? Un plan, y para esto no necesitamos ni que el imputado declare, ni ir a buscar a su guarida, como vemos en las películas, todas las fotos que tiene, los planos, y toda la organización de todo lo que iba a hacer, porque a veces hay hechos que no tienen una planificación de 5 minutos antes. Lo que uno hace es evaluar, de un punto de vista de la razonabilidad, y de lo que tienen como prueba en la causa, decir, bueno, a ver, ¿cuál era el plan de este tipo? Y bueno, si fue a la ferretería a robar el soplete para ir después al banco a hacer un boquete o abrir la caja fuerte con el soplete, bueno, uno podría decir que dentro del plan del autor esos hechos estaban encadenados. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, otro podría decirme, no, ¿qué tiene que ver? Fue al otro día. Pero acá no hay las cuestiones de diferencia de tiempo y espacio. Son útiles, pero no son determinantes, ¿eh?, para establecer cuándo hay un hecho o varios hechos. Porque uno puede decir, bueno, no, se robó el soplete en Batán y vino a abrir la caja fuerte en Mar del Plata. Entonces, como están lejos, son dos hechos. No, no funciona así. ¿Ok? Es una cuestión jurídica. Primer factor, factor final, plan del autor. El plan del autor, nosotros nos dice que es un hecho o varios hechos. Ahí ya tenemos una primera respuesta. Insisto, ¿eh?, una respuesta bastante débil, porque es de carácter subjetivo, interpretativo, etc. El segundo factor, y último, independientemente de estos ejemplos que menciona Zaffaroni a los que me referí, es lo que se denomina el factor normativo. El factor normativo. ¿Qué significa el factor normativo? Sí, esto parece también otro juego de palabras, ¿no? La estructura, el esquema de los tipos penales que aparecen aplicables a un caso, cuando estamos hablando de, pequeña nota al pie, de establecer si es un hecho o varios hechos, no tenemos ninguna duda de que estamos frente a un hecho complejo, ¿no? Porque no vamos a analizar si hay un hecho o varios hechos respecto a alguien que estira el brazo y mata a otra persona con un arma. Eso no tiene ninguna discusión. Cuando ingresamos a la problemática de los concursos es porque el hecho que tenemos frente a nosotros, esa materia prima, es complejo, es bastante complicado. Hay muchos movimientos, tal vez hay más de un resultado, en distintos espacios, de Carlito que entra a todas las habitaciones del hotel, y bueno, ahí ya, no, ahí ya tengo que resolver algo. Por eso es que hablamos de concursos. Factor final, uno. Factor normativo, dos. Factor normativo, ¿qué significa? La estructura o el esquema de los tipos penales que aparecen como posibles para aplicar a ese complejo, tienen que tener cierta afinidad, cierta hermandad, cierta asociación, cierto vínculo. ¿Ok? Nosotros no vamos a poder vincular un homicidio con una defraudación, un encubrimiento con un abuso sexual. Son cosas que
no aparecen razonables ya de entrada porque los tipos penales del factor normativo no lo permiten. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de esto del banco, de que fue, robaron el auto y después se robaron el otro auto, ¿les parece que hay afinidad o no entre el, desde el punto de vista normativo? Bueno, sí hay afinidad, porque tenemos un robo a un banco, armas, roban un auto, roban otro auto, etc. Entonces, uno puede decir, bueno, dentro del plan estaba, si no los esperaban que pudieran robar un auto, podía ser. ¿Hay vínculo normativo? Hay vínculo normativo. Carlito, que entró al hotel. Bueno, su plan era todas las habitaciones que pudiera. Bueno, eso me dice que es un solo hecho. Desde el punto de vista del factor normativo, ¿qué pasó? Y bueno, en todas las habitaciones hurtó, porque no ejerció fuerza, supongamos, o hurtó en una, robó en otra, pero de nuevo, hay asociación de tipos penales, porque estamos dentro de los delitos que están vinculados con el mismo bien jurídico, ¿ok? Entonces, ya a partir de ahí, más tercer factor, que es este que les decía también, circunstancias de tiempo y espacio, ¿no? Cuando no hay, más allá de que aparece como un indicador también débil, nos permite a nosotros orientarnos para resolver si hay uno o varios hechos. Entonces, en estos ejemplos que estábamos dando, ¿okay? Es posible decir, bueno, se trata de un solo hecho. El que roba el soplete para ir al banco, el que mata al sereno para robar en el depósito, el que entra al hotel y roba varias habitaciones, los que salen del banco, ahí ya lo veo un poco más complicado, ¿no? Me parece, tal vez que no. No sé si, más allá del factor normativo, puede ser que no esté dentro del plan. Del plan del autor no es igual a dolo, ¿eh? Ojo. Que sí es igual a dolo en el delito continuado. Voy a hacer una cosa. Lo vamos a cortar acá, ¿les parece? Porque creo que hubo una cantidad de información en un tiempo bastante escueto. Y si están de acuerdo, les pido que lean algo de concursos para la próxima clase y la terminamos ahí con algunas preguntas y hago varios ejemplos. ¿Qué les parece? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, porque hago mucha información, hasta yo me estoy pasando. ¿Sí? No quiero marearlos un jueves a la tarde. ¿Qué dijo Mónica que se está riendo? Ah, muy buena. Ah, bueno. Entonces, lean algo de concursos, así hablamos la próxima clase y que tengan un buen fin de semana. ¿Sí? Chao, gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Igualmente. Chao, hasta luego. Sí, profe, buen fin de. Igualmente, pásenla lindo.